can help you, because you're blind, and the time is empty, when your soul has died. Just remember me crying far away, when the sun is gone, when the sun is gone, I lose my mind. Try to feel my arm just one more time, until disappear together in the sky. And now our memories are empty when the time has died. Just remember me crying far away when the sun is gone. When the sun is gone, pues esa canción se llama When the Sun is Gone para todos ustedes, mis amigos. Está en mi álbum Karma, como ustedes ya saben, o para los que no saben, pues bueno, ahí abajito les dejo la descripción o en los links de donde pueden conseguir y escuchar mi nuevo disco Karma. Esta canción When the Sun is Gone está en este álbum. La siguiente canción se llama Más que un ser extraño y está en mi primer disco, que se llama Más que un ser extraño. Vuela, oh.
esta canción está en el primer disco, como estaba diciendo, que fue grabado en el 2002, Más que un ser extraño, que primero Dios se va a hacer la reedición, que todavía estoy en esa cuestión, pero yo les aviso cuando esta onda ya esté terminada. La siguiente canción, esta canción se llama Maldita Dimensión. Tiene dos nombres, Maldita Dimensión y entre paréntesis se llama La Dimensión del Cuervo. Esta canción la escribí como en 1998 más o menos y está inspirada en la... Yo estaba viendo la película de la película del Cuervo, creo que Marlon Brando, creo que se llamaba el actor. En 1998 estaba viendo esa película. La primera, la número uno, y cuando terminé de ver la película me inspiró tanto que decidí hacer una canción sobre eso. Me inspiró tanto la película que la verdad es que solo una vez la vi, esa vez que hice la canción, nunca más volví a ver la película. Es un poco raro la historia, pero así es. Se llama Maldita Dimensión. Que todo es ilusión, verdad.
canción es una de las que tenía en repertorio en ese entonces cuando andaba yo tocando para la promoción del disco de Más que un ser extraño. Una canción bastante buena a la onda alternativa. Así que vamos a ver qué otra podemos acá tocar para todos ustedes, mis amigos. Vámonos con... Vamos a ver. Joder. Déjenme pensar. Vamos a ver. Esta está buena también para los que... Ah, no, esta va en diferente tonalidad. Aquí abajito en la descripción del video voy a dejar información sobre dónde poder adquirir mi nuevo disco, Karma,
Mi primer álbum, pues espero pronto estará disponible también en descargas digitales y en CDs. Así que vámonos con otra canción. Ay, ya necesito agua. Espero la estén pasando bien acá conmigo, con su amigo Karen Stalin. Vamos a mover esto un poco así para que la luz no... Ahí está. Vámonos con esta canción. Ya la de conocer ustedes. Para los que ya adquirieron el disco, gracias. A los que han escuchado mi música también, gracias. Y comparten los videos. La siguiente canción... la siguiente canción está también en mi nuevo disco Karma, titulada Hoy Me Voy.
viendo y comentando este video. Espero la estén pasando bien acá con su amigo Oscar Stalin, como yo la estoy pasando bien con todos ustedes. Bueno, la siguiente canción, es una canción que fue escrita más o menos a finales de 1997. Y está en mi primer disco y en este nuevo disco, Karma. Lo único que son versiones diferentes. En el disco Karma está con el efecto de guagua. y con un poquito más de feeling. En el primer disco, más que un ser extraño, esta canción está incluida, pero es un poco más oscura, con un sonido así, con teclados tipo monjes. Wow. Y yo creo que está en un poquito, un tono, una afinación un poquito más baja, tal vez, no lo sé. Se escucha muy diferente, a pesar de que es la misma canción. Esta canción, considero que fue la primera que yo escribí de una manera a la onda de rock alternativo. Normalmente cuando yo empecé a escribir canciones, mi estilo musical era más como romántico. Pero esta canción, Mátame, fue la primera que yo escribí de una manera más a lo rock alternativo. Y por cierto, una de las canciones, esta fue uno de los sencillos de mi primer disco, Más que un ser extraño, en la radio de El Salvador. Ahí abajito le voy a dejar también la entrevista, una de las entrevistas que tuve para ese entonces, para el lanzamiento de primer disco en el 2000, en mayo, marzo, mayo del 2003. o sea que hace 15 años. Un clásico ya del rock. Esta canción fue un sencillo de ese álbum. Espero les guste para los que son primera vez que están viendo por acá. Thank you.
pues esta canción está en los dos álbumes. Así que esta siguiente melodía, se puede decir, fue escrita ya por el 2012 más o menos, 2013. Se puede decir que ustedes solo conocen una parte de mí, ya que en ciertas épocas, como todos creo, vivimos momentos como bastante de soledad o difíciles. Esta canción pues realmente espérenme, creo. Yo creo que ya la van conociendo. Surgió en un momento como de soledad. Y fue cuando yo, bueno, empecé a estar como nomás tocando acordes, como siempre me gusta hacer. Y surgió realmente, a veces había pensado como quererle poner un poco de a una letra, pero al final decidí nomás ponerle un chelo, y que en el disco también está incluido, en el disco Karma. Así que para los que no han escuchado el disco, escúchenlo, está bastante bueno. Esta canción cierra lo que, esta melodía cierra lo que es el álbum Karma. Yo soy el que toca el chelo ahí también, la guitarra acústica y toda esa onda. Y espero les guste. Se llama When Love Is Dead. Una versión corta de este tema. Espero les haya gustado este mini concierto, se puede decir. Espero lo hayan pasado bien aquí con sus amigos que Stalin. Espero su apoyo, como siempre. Para los que son nuevos, recuerden, compren el disco. Aquí abajito les dejo el link donde pueden ir directamente a CD Baby. Nomás lo compran y les va a llegar a cualquier parte, cualquier país donde vivan, les van a enviar el disco hasta allá. Si no, también pueden encontrarlo a la venta en iTunes, en Google. Pueden descargar el álbum completo, el sencillo también de Implórame, que fue lanzado el 5 de abril de este año 2018. Así que, gracias a todos por su atención. Soy su amigo Jared Stalin para todos ustedes y nos vemos hasta la próxima. Aquí. Compartan este video, por cierto. Gracias a todos. Adiós.